Fornechan Ciencia surgió en el curso 2016-2017. Somos un grupo de estudiantes de tecnología de alimentos y bueno, pues somos... Somos 11, todos de nuestra clase. Queremos que sea un grupo como... multidisciplinar. Claro, entonces necesitamos gente de otras carreras. De hecho, ahora en breve lo vamos a abrir a los demás porque de momento, como el curso pasado todavía estábamos rodando un poco para ver cómo empezábamos, por dónde íbamos. Ahora ya que ya sabemos cómo funciona, ya vamos a abrir a los demás. Y sí que hemos hecho colaboraciones con, por ejemplo, con estudiantes de diseño a la hora de diseñar envases para un concurso o para diseñar nuestro logo. Hemos contactado con otros estudiantes. Nuestro principal proyecto el año pasado consistió en la elaboración de 3 productos innovadores para presentarnos a Ecotrofelia España, que es un concurso nacional de alimentos innovadores, donde aparte también se premia el sentido de la, aparte de la innovación obviamente, el sentido de la sostenibilidad y todo lo demás. Hemos realizado visitas a empresas, hemos asistido a congresos, hemos organizado con profesores de nuestra escuela que vengan ponentes a dar charlas y demás. A Ecotrofelia presentamos 3 proyectos, porque como somos 11 no podemos presentar solo uno. Y nosotros dos en concreto pertenecemos a Dona Mezcaloe, hicimos una mousse de flores que llevaba aloe vera y soja. Sí, luego por otra parte nuestros compañeros hicieron lentejá, que eran unas lentejas liofilizadas que se reconstituían, y los de Becky, que fueron los ganadores del concurso, que hicieron una cheesecake vegana. Nosotros trabajamos en laboratorio espalda con espalda contra el grupo que va a competir contra ti. Y yo, a ver, podríamos haber ido a malas o haber... No sé, pero en ningún momento ha habido tensión ni... Hemos estado muy unidos, incluso a nosotros a lo mejor dábamos a probar nuestro producto y los otros nos decían, tal, cambiar esto no me gusta. Y nos hemos ayudado siempre porque al fin y al cabo lo que queríamos era llegar hasta allí. Es aplicar un poco la innovación y la ciencia a la cocina, porque no es simplemente hacer recetas y ya está. Luego hay que estudiar pues, estudios de viabilidad, de durabilidad, saber qué tipo de ingredientes va a proporcionar la textura que yo quiero, el sabor. Entonces hay mucha ciencia detrás. También tuvimos que elaborar el plan económico y demás, o sea que el tema de economía y demás también tuvimos que tratarlo. Todas las competencias transversales de las que nos evalúan las tenemos que poner en práctica, porque por ejemplo, para hacer el proyecto de Ecotrofelia, el trabajo en equipo, somos un equipo, tienes que aprender a trabajar, a decir que esto no me gusta, a liderar un proyecto, a planificar tu tiempo, a todo, tienes que buscarte la vida y encima vas a contrarreloj. Yo creo que es importante que te guste la cocina, pero si no, según vas haciendo la carrera, le vas cogiendo más el gustillo. Al principio no tienes tanto, lo vas viendo y te llama más la atención. Claro, pero yo también pienso que nuestra carrera no es de cocina. En plan, no. Nosotros somos tecnólogos de alimentos. Va más también hacia el sentido de la seguridad alimentaria, los controles, la aplicación de normas, que todo esté en orden. Entonces, no sé, chef, yo creo que en nuestro grupo había gente que al principio no sabía hacer ni, no sé, ni las lentejas. Entonces también se va aprendiendo todo y que no solo cocina, hay mucho más, hay mucha ciencia detrás. Sí, sí. Tenemos compañeros de clase que obviamente no están dentro del grupo y cuando prueban los productos, la primera reacción que tienen siempre es, sabe raro, pero es que claro, es algo nuevo. Tú esto nunca lo has probado ni nada parecido dentro de lo que cabe. Entonces no busques otro sabor en esto porque es diferente. Para permanecer en el sector de los alimentos y ser una buena empresa o un buen, no sé, tecnólogo, hay que estar constantemente innovando, porque no innovar para mí yo creo que es sinónimo de morir como empresa. Sí, la innovación. Y hoy en día mucho el tema de responsabilidad con el medio ambiente y sí, no contaminar y productos más saludables. Y también hacia la sostenibilidad, porque según las previsiones la población va a seguir creciendo y el espacio que tenemos es el que hay, entonces hay que sacar rendimiento máximo de la tierra que tenemos, pero a la vez que todo sea sostenible, porque tampoco podemos explotar al máximo los recursos. Y el consumidor cada vez demanda cosas más naturales, más tradicionales. Claro, hay que también saber plasmar lo que quiere el público, lo que espera de tus productos en un producto, porque si realmente no escuchas, luego no lo vas a poder vender. No le va a gustar, exacto. Tú ves una serie de cosas en clase, aunque tienes prácticas en laboratorio, a lo mejor no terminas de aplicarlo todo. Y una vez que metes en un grupo como Fornechan Ciencia, pues ya utilizas todo lo que has aprendido en clase. Tienes que tú buscarte las cosas, empiezas a hacer cosas, conoces a mucha gente, haces contactos, colaboras con profesores, con otros estudiantes. Es muy enriquecedor y aprendes muchas cosas. Yo creo que Fornechan Ciencia es un espacio pensado para aquellos que quieran ir un poco más allá en la universidad y en su carrera, porque lo que aprendemos en clase está muy bien y a veces frustra un poco no saber cómo aplicarlo, pero con Fornechan Ciencia te espabilas, básicamente. Sí. Nosotros nos hemos espabilado porque aprendes a trabajar en equipo, a las cosas que realmente te interesan, aplicarlas y yo creo que, vaya, que a cualquiera que le apasione un poco nuestra carrera tiene que meterse en Fornechan Ciencia. Sí. Hemos visto la universidad, yo creo que desde esta perspectiva. Y la verdad es que siempre hemos estado respaldados por alguien, en plan, por profesores, por la escuela, por la universidad, por el programa de generación espontánea.
y nos hemos sentido muy bien acogidos.